Qué tarde maravillosa de primavera, qué naturaleza, qué belleza las flores, los fresnos, el agua, los cerezales, los capudres. Bueno, Blanca, en este periplo de inmortalizar y de llevar conmigo en el corazón y en ese álbum que estoy haciendo a nuestros pueblos olvidados y abandonados, hoy estoy aquí en Urdiales. Aquí vine a celebrar la misa yo un año, así que voy a hacer ya una inmortalidad de este pueblo aquí, a la entradita, para recoger este camino. ¿A dónde el camino irá? Seguro que a algún lugar bueno. El camino irá, sin lugar a dudas, al encuentro con la historia y el pasado de un pueblo que estuvo muy vivo, que estuvo casi muerto y que, de nuevo, por lo que estoy viendo, está empezando a volver a vivir y revivir, puesto que veo muchos tejados ya arreglados y muchas casas preparadas. ¿Queréis una melodía más maravillosa que esta del agua que baja del deshielo de la montaña? Esto no se puede perder, hay que inmortalizarlo para siempre, para toda la vida. Y por supuesto, hay que probar. Soberbia. Como te decía, Blanca, aquí tenemos el contraste entre las ruinas que se van cayendo y el orgullo del pueblo que va revitalizándose, de nuevo, va creciendo, va naciendo. Mira, Blanca, mira, mira la gatera típica de las puertas de nuestras casas. Esto me recuerda cuando yo era pequeñín en Molina y mis padres salían a alguna cosa, yo sacaba la cabeza por la gatera y me ponía a llorar todo el rato hasta que salía el tío Ramón y me decía, calla hijo, calla, que ya vienen papá y mamá. Mira Blanca, mira curiosamente aquí, las puntas que se utilizaban antes para, era la propia madera, se incrustaba la madera en la otra madera y hacía de puntas. Ya lo que han evolucionaron los tiempos, Dios mío. Y como puedes ver, Blanca, fíjate, la piedra pizarrosa, toda esta piedra pizarrosa que levanta los muros de las casas y también un poco ferruginosa, aquí la pizarra ferruginosa que se ve que es consecuencia de las aguas que hay por el pueblo. Oxidada, se diría. Y esta es la piedra de los bolos, que era uno de los juegos tradicionales que teníamos siempre en nuestros pueblos. Ya quedan pocas, así que voy a inmortalizarla. Voy a inmortalizarla para siempre. Bueno, y mira qué de gente tenemos hoy aquí, Blanca, en el pueblo. Se ve que como es domingo y hay buena tarde, vinimos para aquí. Yo había quedado con Federico, pero ¿qué pasa, Federico? ¿Tocaste a concejo? Bueno, más o menos. Más o menos, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Federico, ¿vas a enseñarme por ahí o me vais a enseñar por ahí algunas cocinas, sí, cómo era el pueblo, sí, y contarme cuándo desapareció y esas cosas? ¿Cómo no? ¿Vale? Sí, sí. ¿Puedes sí caminar? Sí, más venga, o menos. Pues ala, arriba. Levanta la cacha, a ver, ¿quién más viene con...? A ver, venga, ala, vamos caminando para allá. Bueno, pues nada, aquí estamos recordando viejos tiempos, ¿no, Federico? Bueno, claro, claro. ¿Tú qué eres, de los más viejos del pueblo? Pues más o menos. ¿Sí? Sí, quizás, bueno. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Unos hay más viejos, pero no, pocos ya, hay pocos, pocos. Ya pocos, ya no aparecen pocos por aquí, bueno, claro. Sí, fíjate. Antes aquí en el pueblo teníais horno. Hombre, había horno y había de todo, se amasaba el pan de casa,
el que se producía por aquí. Claro, porque todos estos montes estaban sembrados de centeno. Todos, claro. Todos sembrados de centeno. El horno, la cantina. Claro. ¿Eh? Claro, sí. Y aquí el juego de los bolos, aquí. Ya, sí, el juego de los bolos, fíjate, ya vi yo la piedra antes, claro. Que cuando yo venía ya le dije a Blanca, Blanca, mira, la piedra, los bolos. Sí, sí, sí. ¿Aquí de cuántos bolos eran? ¿De seis? De nueve. ¿Y se tiraba desde atrás o a la piedra? Donde quisieras, donde mejor, como mejor le fuera a cada uno. O sea, se jugaba de las dos maneras. Sí. Bueno, Federico, pues no tiene que perderse la tradición, así que a ver, mira. A ver el porvenir, cómo es. Ahí lo tenéis, míralo, míralo. Claro, claro. A este chavalín, ¿cómo te llamas, campeón? Manuel. Manuel, ¿y a ti te gusta venir a Urdiales? Sí. ¿Mucho? ¿Dónde vives tú? Yo en La Ribera, pero vengo mucho. ¿Vienes mucho aquí? ¿Con quién vienes? Con mi tío. ¿Con tu tío? ¿Solo con tu tío? Ah, pues venga, Manuel. ¿Y esta casa que veo aquí tan hermosa? Era la del cura, la del señor cura. Ay, ay, ay. No. Nosotros jugando los bolos y él mirando por el balcón. O sea que vosotros veníais a jugar los bolos y el cura a vigilar a ver quién era el que ganaba. Claro, y de aquella que jugabais, ¿un cuartillo vino? ¿Qué jugabais? Y una gaseosa. Una gaseosa, bueno, muy bien. Pues ya sabes, Manuel, aprender a jugar los bolos, ¿vale? Bueno, Federico. Bueno, pues nada. Gracias, hombre. Ala. Ya sé que andas un poco un poco mal de las piernas y te cuesta subir a la iglesia. Me cuesta subir. Así que nosotros vamos a subir a la iglesia, ¿vale? Muy bien. A ver esos compartimentos que hay en las paredes, con cuatro piedrecinas, ¿eso qué era? Jefe. Una hullera le llamaban. Una hullera. ¿Y para qué servía eso, hombre? Yo que sé, meterían la olla de leche ahí. Ah, la olla de leche, la hullera. Aquí es donde nací yo y me crié. No me digas, ¿cuántos años hace que naciste tú aquí, hombre? 73. 73, pues no lo parece, ¿verdad? ¿Y cuántos años hace que marchaste del pueblo? Desde 14 años. Desde 14 años. ¿A dónde fuiste? ¿A trabajar? A Igüeña. ¿A Igüeña, a la mina? Bueno, como mucha gente del pueblo, ¿no? Como casi todos. Como casi todos. Bueno, pues has vuelto y lo importante es volver, ¿verdad? Volver, exactamente. Muy bien, pues me alegro de eso. No se olvida lo que... Cuando uno nació no se olvida. Eso, no se olvida nunca y no hay que deber olvidar. Por eso queremos recordarlo para siempre. Sí, señor, muchas gracias. Vamos a seguir para la iglesia, hombre, vamos para arriba. Mira qué calles, por donde bajarían los carros. Jefe, que voy a hacer una foto yo aquí. Agárreme el palín un poco, hombre. A la iglesia. Esta iglesia tan hermosa que tenéis aquí. Con estas cestas aquí amarillas. Y aquí fundamentalmente la gente vivía de la labranza. De la labranza. Solo. Y me imagino que la ganadería también, ¿no? Porque con estos. Claro, y la ganadería. Que echábamos, íbamos a Bembibre a comprar, había que salir a las 4 de la mañana y volver de noche. Para ir a hacer camino. Sí, por ahí ibais a comprar a Bembibre. Claro. ¿Ibais a comprar allí los víveres? La remolacha, las... Todo lo que los sembrabais. Repollos, los gochos, todo. Bueno, ¿y aquí en el pueblo teníais alguna tienda para comprar nada, la... No, o sea, que tenéis que ir a comprar a Bembibre todos y lo traéis cada uno para vuestra casa. O a Igüeña. No, en Igüeña primero tampoco había. Bueno. Hasta el último que ya pusieron unas tiendas. A ver, ¿qué? ¿Esa casa qué? Viví yo ahí unos cuantos años. ¿Viviste o naciste? No, ¿y dónde naciste? Nací en el otro lado, en el barrio del otro lado. Ah, o sea que el pueblo tenía dos barrios. Claro, el otro lado. Aquel barrio del otro lado, pues el arroyo ese dividía al pueblo en dos. Claro. Muy bien, o sea que tú naciste de allí y después viviste aquí. Después viví aquí. Al lado de la iglesia, tienes que ser muy bueno tú porque vivías al lado de la iglesia, ¿cómo no? Claro. Faltaría más. Faltaría más. Mira, mira. Y ahora, aquí lo que nacen es en las casas, Blanca, fíjate que dos cerezales más hermosas nacen aquí en el interior de esta casa. Y bueno, aquí como el clima es muy frío, pues fíjate, las cerezas todavía están pequeñinas. Todavía no han madurado, pero ¿cómo? Mira, hay un montón de ellas, ¿eh? A ver si maduran pronto y estas todavía no se pueden comer, pero yo, que soy un poco adañón, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos la iglesia. Veo que la tenéis muy arregladina, ¿eh? Anda, hombre, claro, un cura, ¿cómo no va a entrar en la iglesia?
a ver la iglesia. Habrá que quitarse la gorra, hombre, habrá que descubrirse. Claro, vaya, el sombrero, bueno. Oye, que la tenéis muy bien cuidadina. Pues, Blanca, yo llegando a este lugar no puedo menos de hacer una oración y pedirle a Dios por todas las gentes que ha habido y hubo en este pueblo y que seguirá viendo, porque por lo que veo, pronto van a seguir restaurándolo. Así que Dios, que tantas cosas buenas os dio, sobre todo de naturaleza y de vida en este pueblo, pues que os siga bendiciendo y os siga dando a todos mucha salud y mucha fuerza. Aquí estuve yo celebrando la fiesta, pero no fue en la iglesia. Yo recuerdo que el día que vine, Blanca, te lo explico mejor fuera. Pues van a tener razón estos hombres. Y yo te estaba diciendo, Blanca, que había dicho la misa fuera, y resulta que sí, que ahora que salgo aquí me doy cuenta el retablo donde estuve diciendo la misa. De lo que sí me acuerdo es que tenía las campanas por aquí fuera. Ahí, claro, y yo me acuerdo que estuve aquí repicando las campanas. Pues hay que repicar las campanas y seguir en la procesión. Como todavía nos queda pues muchas cosas que ver del pueblo, pues vamos a seguir de procesión por ahí, por las casas. ¿A dónde estaba la escuela, dices? Ellas paredes, que hay allá arriba. Allí. Aprenderíais el Padre Nuestro y aprenderíais no solo el Padre Nuestro. Alguna cosina más aprenderíais en la escuela, ¿verdad? ¿Qué aprenderíais? Como siempre, eran las cuatro reglas, sí, sumar, restar, multiplicar y dividir. Aprenderíais a leer. Eso es lo que aprendí. Y alguna que otra malicia también en el recreo habría, ¿verdad que sí? Hombre, algo, claro. Teníamos un maestro que nos enseñaba a jugar al manro. El manro le llamaban. ¿Cuántas veces caímos para un corral que había ido una pared a correr unos tras otros y después, pum, por ahí, para el corral? A ver, explícame lo que era el manro, porque la mitad, yo sé lo que es, pero la mitad de la gente no sabe lo que es el manro. Explica cómo era ese juego, a ver. Unos para cada lado, unos se ponían aquí y otros allí, y ¿cómo era? Y a salvarse. Yo ya no me acuerdo. A ver. Apiñaron unos a otros y luego escapabas por ahí, venías por una pared que había y ¡bumba! Para adentro. ¡Buah! El maestro era, uy, era muy buen maestro, muy bueno, pero era un juguetón también. ¿Ah, sí? Sí. Y oye, y aquí ahora, yo como soy cura, ¿aquí en el pueblo había siempre cura, hubo siempre cura aquí? Bueno, venía los domingos. Venía los domingos. ¿Qué era, de qué parroquia venía? De Higüeña. De Higüeña. Estuvo en Colinas varios tiempo. Sí. En Colinas, un cura. Y, sí. Y antes venía el de Quintana. Claro. Manolín, que estaba en Higüeña. Fíjate. Vino varios. Era de aquella cuando los curas. Primero vivieron aquí. Claro, vivió aquí, porque me dijisteis allí que allá abajo, al lado de la plaza Piedra de los Bolos, estaba la casa del cura, ¿no? Claro. Y de aquella que venían en mulo, en caballo. De aquella venían en caballo, sí. Claro, porque. Higüeña tenía un paisano que siempre le dejaba el caballo. Ya solo tenía aparejado para la mañana, arrancar para acá. O sea que el pobre cura no tenía ni para un caballo. Caches, caches en la mar. Bueno, ¿a dónde nos lleváis? A ver. Antes de seguir caminando por el pueblo, esa estampa me recuerda allí a mi abuela, allí sentada en la puerta de la iglesia. Allí estaban tejiendo con las cuatro agujas los calcetines de lana y hilando con la rueca. Y ahora ahí contemplando desde la serenidad el paso del tiempo. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos, chicos, vamos a ver entonces, a seguir para adelante. ¿Y por aquí ahora hasta dónde vamos, hijo? Aquí hacemos la romería. ¿Aquí hacíais la romería? La hacemos ahora todos los años, la damos la empanada, el vino, el buen vino por la mañana, y ese es el cementerio. Ah, o sea que eso que está ahí es el cementerio, donde están los restos de vuestros antepasados. Porque claro, el pueblo es muy viejo y tiene que tener mucha historia. Blanca, Campo Santo, el respeto a los seres queridos difuntos. El lugar donde reposan los que nos transmitieron la vida y la fe. Pues sí, yo me descubro ante este campo santo y ante los restos donde nuestros antepasados reposan y descansan en paz. Pues aquí están las flores naturales que nacen sobre las tumbas y también las flores con que vosotros adornáis en agradecimiento a vuestros seres queridos. Pues que descansen en paz y que sus cuerpos sean semilla de vida.
Bueno, José, tú me dijiste que habías nacido en el otro barrio, ¿verdad? Sí. ¿Y hay mucha alguna cosa que ver por allí? Nada, porque está todo aplastado. Está todo aplastado. Bueno, pero más o menos si nos asomamos allí podremos ver las casas desde lejos, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Bueno, pues ven tú conmigo, hombre. Ven, ven tú conmigo y enséñamelo, hombre. Ven, ven tú conmigo y enséñame el barrio donde naciste. A ver. Cuidadín, no caigas. José, no. José es, ¿no?, tu nombre. Muy bien, José. Bueno, mira, esto... Esto también es muy típico, ¿verdad, José, de estos pueblos, ¿no? Los corredores con tapados con madera, ¿no? Sí, con madera. Ahí, pues a lo mejor tenían una cama o dos camas. Y eso era para aislarse un poco del frío, ¿eh? Claro, y también, sí, pues... porque la cama aguantaría poco, porque habría una mantina ahí pequeña. Claro, eso. Y la madera típica de los corredores, en la sobre todo si podía ser a la solana, para que diera más el calor, ¿verdad? Y el colchón era un jergón lleno de paja. Un jergón de paja o de hojas de maíz, claro, sí, señor. A mi hija esa la conocí bien. Ahí nació mi hija y mi mujer, las dos. ¿En esa casa que se ve tan bonita con la madera? Esa, en esa. ¿En esa? Ay, pues sí. Se conserva todavía muy bonita, ¿eh? No, ya está toda derrumbada. Era mejor que la que naciste tú. Sí, no, la que nací yo está toda derrumbada. Bueno, pues no vamos. No se nota ni... Ya te diré, ya te diré. Bueno, oye, porque una cosa, aquí el pueblo no se ha abandonado, ¿no? Cada uno seguís siendo propietarios, sí, de lo vuestro. De lo del, claro. O sea, claro, que cuando quiera cada uno puede venir aquí a restaurar su... Sí, sí, sí. Claro, porque claro, hay otros pueblos que, por ejemplo, se vendieron y, sí, y no, se... No, no, este no, cada uno... Cada uno seguís siendo propietarios, sí, de lo vuestro. Del, sí. Claro. Lo que pasa, ¿sabes? Que eran muchas familias, a lo mejor, y está sin repartir, ¿eh? A lo mejor cuesta el capital al nombre de los padres todavía. Pues era muy bonito, José, tu barrio. Hombre, ¿eh? Era muy... Siempre está lleno de agua esto. Siempre el agua que venía de arriba. No tienen, ahora como no han ganado mucho. Está muy bien. Tapan esto. Pero está muy bonito, hombre. Donde parece que todo se va a derrumbar, de repente, mira, aquí tenemos los miruéndanos o las fresas salvajes. Sí, sí. Fíjate, al lado de estos cimientos, fíjate, lógicamente, la casa edificada sobre roca nunca se va a caer. Las cosas que se hacen con buenos fundamentos siempre permanecen, siempre perviven. Y así que, aunque en estos pueblos algunas casas se vayan demoliendo, se vayan destruyendo por el paso del tiempo, permanece siempre porque están edificadas sobre roca. Bueno, ya llegamos, José, a la casa donde tú naciste. Claro. Es verdad, hombre, está toda caída. Las paredes, sí, las paredes. Bueno, pero mira, aquí nacen las carpazas, ¿eh? Qué bonitas. Y está adornada por el saúco, por el saugueiro. Nunca decimos adiós, porque como dice la canción esa que yo compuse, dice, nunca digo adiós, porque dejo el alma, ahora yo me voy. Volveré mañana. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mañana volvemos. Si Dios quiere. Sí, señor.